Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. No había visto que estaban en espera ahí. Dios le bendiga, hermano Cristian Miguel, primero en comentar. Flor de Pantoja, Mary, Mauricio de Jesús, Ironelli, Dios le bendiga. Naideli Soto, Mercedes Uriel, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Juan, pero ese estudio ya lo dimos, amado. Lo dimos, ese estudio yo te debía. Pregúntale a Leto Guerrero. Nosotros te dimos estudio de los ministerios. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga. Fuego, la paz del Señor con ustedes. Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Amén. Dios te bendiga, Jenny Pérez. Vi que me extrañaste ayer. Amén. Vi que me extrañaste. Yo estoy pendiente a todos ustedes. Yo estoy ahí. Haciendo creer que no veo nada, pues yo veo todo, siempre observando. Te bendiga, Valdemira, Brainelis. Dios te bendiga mucho, Brainelis. Amén. Dios te bendiga, Brainelis. Levitas. Levita, sí, a ti también, Dios le bendiga, mis queridos humanos, ¿cómo están? ¿Cómo le va a ustedes? ¿Qué hay de nuevo? Cuéntenme, queridos humanitos, amén, fuego, Dios le bendiga, Dios le bendiga, la paz del Señor con ustedes, amén, denme un segundito para que iniciemos con la pregunta, ¿sí? Santo Jesús. Sí, Dios le bendiga, Dios le guarde. Compartan el video para que iniciemos, humanos. Vayan compartiendo, permítanme compartirlo a mí. Amén, Dios te bendiga, es Noli Santana, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Lo bendiga a cada uno. Amén, amén. Dios le guarde a todos. Ya, déjenme compartir este videito para que comencemos. Hay algunos hermanos que no le llega la notificación, entonces yo lo comparto. También si pueden ayudarme ahí. Ryan de la Cruz, no, no es el, no es Senado. I'm fine, sí, yo estoy bien, también fuego. Dios le bendiga, gracias por preocuparse, todo está bien. Dios bendiga a Kendria Costa, nueva creyente, Joel Tejeda, Caroline Rodríguez, Tony Gutiérrez. Dios le bendiga, Víctor, Dios le bendiga, Estelcita de Villamella, Dios le bendiga. Mercedes Suriel, Margaret Toribio. Amén. Dios le bendiga. La paz del Señor con ustedes, mis queridos humanos. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? Cuéntenme. ¿Cuántos demonios sacaron? ¿Cuántas vidas se han convertido con ustedes? Denme algo. Díganme. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Díganme. Amén. ¿Cómo está la vida por su casa? Santo el Señor. Dios bendiga desde Boston. Dios bendiga nueva suscriptora Kendria Costa. Bienvenida al canal. A cada hermano nuevo que se suscribe, Dios le bendiga. He visto que se han suscrito. Muchos al canal. Vamos rápido, mis amados. Los que tienen canal de YouTube me dicen que vamos rápido. La gloria del Señor. Me gusta. Me gusta entonces que vayamos rápido y que vayamos chipa. Amén. Y que vayamos fuego. Me gusta.
Ya vamos a comenzar. A ver, ya tenemos 5 minutos. Me compartí esto acá. Estamos aquí. Vamos al fuego ya. Sí. Vamos al fuego. Gloria al Señor, Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga. Amén, fuego, fuego, Dios le bendiga a todos mis hermanos que están ahí, la paz del Señor con ustedes, amén. La paz del Señor con ustedes. Fuego, Gigi, fuego, Leslie, fuego. Avanza, papá. Fuego, fuego, fuego. Santo es el Señor. Amén. Bendito el Señor. Fuego. Vale, candela. Ese chispa. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a iniciar con la pregunta, ya que esto es de preguntas y respuestas. Espero que les sea de bendición a cada uno. Amén. Que el Señor lo edifique y nos ayude a tener nuevos conocimientos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma. Aumenta nuestro conocimiento, aumenta nuestro saber en el nombre de Jesús. Padre, que cada conocimiento que adquiramos sea para gloria y honra de tu nombre. Danos humildad para llevar estos conocimientos y la sabiduría. Padre, que tú adquieres en nosotros y depositas, que adquirimos de ti, Dios mío, y tú depositas en nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados. Amén. Espero la voluntad del Señor sea con todos ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Comenzamos con la pregunta. Santo el Señor. ¿Cuáles son los arcángeles? Levita, los arcángeles son los ángeles con más poder en el cielo, más autoridad y más dominio. Yo le llamo los supervisores del cielo. Amén. Ante cualquier rebelión. ¿Con qué ropa debe dormir una mujer? Cúbrase, amada. Amén. Duerma cubierta, no que duerma tal vez con tres faldas. No, no, no. Duerma de una forma que la cubra. Amén. Duerma de una forma que la cubra, con una falda que no sea muy cómoda tal vez para usted, pero que usted pueda dormir. Amén. No duerma desnuda. Y para las mujeres que están casadas, que cumple con su acto con su esposo. Amén. Y luego de eso te vuelve, se cubre. No sea que, amén, pueda tener visitas no deseadas, aunque esas visitas son deseadas por muchos. Amén. Le voy a dar un consejo. Trate de hacerme preguntas que tenga una línea. Porque si usted me manda un litín, yo no voy a poder leer eso. Que ya veo como 15 litines ahí. No, trate de hacerme una pregunta breve. Porque los hermanos están, todo el mundo quiere preguntar. Y esto hay que tenerlo claro. Sí, mis queridos humanos. Por ejemplo, este. ¿Qué es soñar con serpiente? Amén. Lo primero. No me hablen de sueño, que yo no interpreto sueño. Amén. Yo no interpreto sueño, yo no soy soñador ni nada de eso. Yo voy a responder preguntas bíblicas y que tengan que ver con el ocultismo. En cuanto conozca, porque si no lo conozco, pues diré no sé. Amén. Pero soñar con culebra significa, nosotros siempre lo aplicamos a que hay maestras acechando detrás de ti, que te cuides. Amén. Cualquier cosa que pueda hacerte caer. Ya yo lo digo en ese estudio de los ministerios. Tú lo buscas y dice, hay apóstoles y profetas en este tiempo. Así lo puedes encontrar, si mal no recuerdo. Steven, es cierto que cada persona tiene un ángel que lo guarda. Así le decían a los niños, ¿no? Pero lo cierto es que la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Yo no sé otro, mi hermano Lorelis, pero nosotros los que tenemos a Jehová, tenemos un ángel que nos defiende. Y así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así está Jehová.
Un cristiano puede ser deportista. Bueno, Pablo dijo, el ejercicio corporal no es provechoso en mucho, o sea, en poco es provechoso. Eso dijo el apóstol Pablo, ya que aquí el deporte violaría tal vez algunas leyes de las tuyas, pero si alguien puede tratar de mantenerse siendo fiel, agradando a Dios, siendo deportista, pues hágalo. Pero lo cierto es que no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Un deportista ya tendría horas señaladas, limitadas, tiempo límite. Entonces, lo recomendable, amado, que no se enrede en los negocios de la vida. Yo era baloncetista, basquetbolista, yo quería ser cadete, todo, y más el tiempo del evangelio no es lo mismo. Por eso estoy aquí, simplemente me dedicaba al evangelio. ¿Cómo se le da libertad al Espíritu Santo? No reteniéndolo. Si tú sientes adorar, adorar. Si sientes llorar, llorar. Si sientes gemir, gemir. Si sientes correr, correr. O sea, que sea Él que te dirija. Amén. No retenerlo porque crees que no es Él. Tener cuidado. Amén. Aunque ese temor que tú sientes es bueno. El diezmo es obligatorio en este tiempo. Si nosotros diezmamos. Es así. Amén. Lo tenemos por ley, estatuto perpetuo. Amén. Ya que nosotros no tenemos como real sacerdocio, somos la gente que trabaja para el altar. Y no obstante a eso, Mateo 23:23 dice, amén, que diezman el trigo y el eneldo, que hagan una sin dejar de hacer lo otro. Aunque fue escrito para los judíos, amén, nosotros también aplicamos y guardamos esto porque nosotros no tenemos problema con darle una parte de nosotros a Dios. ¿Un pastor puede ser político? No, un pastor no puede ser político porque la política y el evangelio están muy distantes. Amén. El político, los políticos tienen una racha, un título como de ladrones. Y si un pastor entra a la política, también van a mencionar la iglesia ahí. Y más que su vida, hay que guardar el emblema del evangelio. Amén. Aunque intenten disfrazar y que Daniel era político, eso no es así. Amén. Y muchos pastores están congraciados a la política por un sueldito que le entra, que ellos saben que uno, ellos no saben que uno sabe esto, pero uno lo sabe. Amén. Y ahí es donde ligan los altares. Y los altares tienen que estar separados. Amén. Eso profano. Y esa cosa que inmunda no se puede ligar a los altares. Pues están tan congraciados que cuando le piden los altares no pueden decirle que no. Y eso está mal. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se suscriben al canal. Suscríbanse. Activen la campanita. Denle like al video. Compártanlo. Riéguenlo y déjenme quieto. Fuego. ¿Se puede ungir con agua y con sal? ¿Cómo así? Con agua y con sal. La sal se le echa para espantar supuestamente los brujos, la bruja. Entonces, ¿cómo con sal? La Biblia no aparece nunca que se ungió con sal. Amén. Con agua nosotros lo usamos en simbolización de limpieza. Tal vez, amén, y es muy más bíblica. ¿Qué es el Leviatán? El Leviatán era una serpiente veloz y tortuosa. Según el libro de Apocalipsis de Isaías, capítulo... Isaías no, de Ezequiel, capítulo 28, si mal no recuerdo, amén. Está por ahí serpiente veloz y serpiente tortuosa. Sin contar que un leviatán ya Dios lo mató, lo destruyó. Era un animal de las aguas, donde las armaduras, lanzas y flechas no le penetraban. Hasta que Dios lo mató y se lo dio por comida a los moradores del desierto. ¿Cuál es el cuarto de tortura? No sé para qué preguntan eso. Amén. Una pregunta, ¿Dios escucha a los cristianos modernos cuando le oran? Claro, Dios los escucha. Dios los escucha porque aunque ellos están en su modernismo o libertinaje, Dios los ama de todas las formas. Amén. Y hay muchos de ellos que tienen mucha búsqueda. Ellos buscan mucho. Amén, porque ellos no son malos del todo, sino que tienen unas áreas que deberían arreglar. Y nosotros estamos orando para que ellos también cambien y entren. Yo era mundano y predicaba y Dios me escuchaba. Y así... Y llegué a sacar algunos demonios que no tenían que ver nada con la área que nosotros que predicamos, por eso salían. Pero si ellos un día encuentran un demonio, amén, que va en contra de todo lo que ellos hacen, lo van a golpear. Mira, no vamos a decir que es pecado usar pantalón jean. Porque, por ejemplo, yo trabajaba en supermercado Jolé y yo me iba con mi pantalón fino. Desde aquí allá me lo ponía, no porque era pecado, sino porque ya Dios ha cambiado mucho de nosotros y esa es la moda que usan en los impíos. Y nosotros estamos distantes de toda su moda para gloria y honra del Señor. Estamos a distancia de lo que son modas
para los impíos, mis queridos hermanos. Nosotros nos guardamos y tenemos cuidado. Siempre vamos a tener esa pulcritud, esa rectitud en cuanto a lo del Señor, porque hay muchos que vestían así y no van a seguir vistiendo iguales, de tal manera que yo no utilizaba un pantalón ancho, jean, para trabajar. Amén. La gloria sea para el Señor. ¿Por qué Satanás te ataca aun cuando estás mal? Mira qué pasa. Lo que pasa es que tú respiras. Y aunque tú estés mal, tú puedes levantarte en cualquier momento. Y Satanás quiere hundirte a tal punto que ya tú no puedas respirar y te mueras, hermano. Por eso si pecas, no te alejes del pecado. No te alejes de Dios. Aléjate del pecado, que fue él que te hizo fallar. Y ataca a Satanás. En nombre de Jesús. ¿El silicio es un acto de ropa o es en el piso? Antes, cuando la gente quería humillarse, se vestía de silicio, que era un saco con ceniza. Amén. Y así se humillaba. Nosotros aquí le llamamos silicio a acostarnos en el piso, sin sábana, sin nada, maltratando este cuerpo. Amén. Maltratándolo o sujetando la carne en sacrificio al Señor. Como tenemos pilotos de la reina para dormir. Amén. Preferimos darle ese sacrificio al Señor, durmiendo incómodamente. Amén. Para que Dios lo reciba. El mal ojo existe. ¿Qué es? Eso es para los impíos. Todo eso tiene que ver con brujería y con santería. Para nosotros no. Llegaste tarde un poquito, Nicole, solamente 15 minutos. Hoy estamos en preguntas y respuestas. Aún hay mucho que aprender. Hoy las preguntas me están gustando porque van bien dirigidas. ¿Es pecado tomar café? Escuche bien. No lo vamos a llevar directamente a que sea pecado. Ahora escuche, humano, escuche. Santo es el Señor. Mi papá el día que no bebe café, le duele la cabeza. Dice mala palabra. Dice de todo. Amén. ¿Por qué? Porque lo ha tomado como un vicio. Amén. Dicen que el café tiene, obviamente, cafeína. No se valga la redundancia. Entonces, tiene que tener cuidado. Porque todo lo que se toma en exceso hace daño. Los mormones no toman café porque tienen sustancias que hacen daño. Entonces tengan cuidado, amén, porque hay muchos que no pueden ayunar por el café, porque están enviciados. Gente que beben café hasta 4 y 5 veces al día, obligado, si no se sienten mal, amén. Tenga cuidado, que aquí las zorras pequeñas son peligrosas, tenga cuidado. ¿Cuál es la mayor alma de la oración del evangelio? Ya la redije, la oración es el alma más poderosa de todo el evangelio. Amén. Y en otro orden sería el amor. El amor cubre multitudes de pecados. Ese es el alma mortal del evangelio, el amor. Amén. ¿Le cae brujería a un cristiano? No, pero le mandan influencia porque puede arroparlo. La influencia para que te dé cansancio, pereza, sueño y no te deje orar. Pero brujería de matarte, de volverte loco, de venderte, nada de eso. ¿Cómo orar por muchas horas entregándote, hermana bebé? Bueno, Medrano, apellido Medrano. Santo es el Señor. Amén. Una camiseta con el logo de Spider-Man puede ministrar los niños. Claro que sí, porque Spider-Man tiene este signo. No sé cómo lo hago. Tiene este signo que es como él tira la tela de araña. Amén. Ese es un signo que significa la Trinidad demoníaca arriba. Satanás, Belcebú y Astaró, y en otro orden ponen también a Belfegor. El Señor lo reprenda. ¿Puede un pastor tener un colmado? ¿Qué pasa, hermano? Pues claro que puede tener un colmado. Ahora, el tiempo de Dios es lo que no se puede ligar. Un colmado le quitaría mucho tiempo a un pastor, pero puede atenderle un hijo, una esposa, un ayudante, un trabajador, no sé. Ojalá que todos los evangélicos tengan negocio propio. Así no se emplean y tienen que estar en ritmo de otro. Amén. Aunque cuando trabajan para ellos son más glotones. Dios nos perdone, ¿no? Colmado. Colmado es venta. Donde se compra el arroz, el salami. Esas cosas. Venta, ¿cómo le diría? ¿Cómo le dicen ustedes allá, hermana? ¿Dónde va un impío cuando muere? A un lugar donde de tormento, donde la llama no se apaga y el gusano de ellos no muere.
Amado, les dije que no escriban listines para poder leerlo. Después no digan que no les respondo, porque están escribiendo muchos hermanos. Amén. ¿Por qué cuando oras siempre hay una interrupción externa? ¿Por qué? Porque tu oración limita a Satanás. Entonces, él trata de limitar tu oración, porque sabe que tu oración lo limita a él. Y se inventa cualquier cosa para desenfocarte. Así que sigue orando, ora y no prestes atención a nada. ¿Cuál es tu mayor experiencia con el Espíritu Santo? No sabría ahora de improvisación así que decirte, pero son muchas, ¿no? Son muchas las experiencias que Dios me ha dado y la cual me gustaría volver a repetir una y otra vez, amados. Amados míos. Un cristiano se puede llamar apóstol. Ya tratamos ese tema en otro video. Si podés buscarlo, lo busca. Tengo que congregarme. Claro que debe congregarse, Brenda. La Biblia dice en el libro de Pedro, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amén. Es pecado, ¿no? Desea como... No desear casarse ni tener hijos. No, no es pecado. Amén. Algunos se hacen por causa de Cristo eunucos. Steven, si trabajo en la televisión y obligatoriamente me dicen que tengo que maquillarme, renunciar. No podés tomarlo por nada. ¿De qué te valdría tener ese trabajo y que se pierda tu alma por tú querer añadir a lo que Dios te dio? Es más, Dios te hizo como él te quería. Él podría hacerte de otra forma. Entonces, si lo tenemos como malo, no podemos cambiarlo. Compremos la verdad y no la vendamos. Cuando estoy orando, caigo como muerta. ¿Cómo lucho contra esto? ¿Cómo así como muerta? O sea, mucho sueño, ¿ok? Te has ganado gente mundana. Brian de la Cruz, muchas, hermano. Casi donde quiera que yo predico que son liberales, yo me gano 2, 3 o 5 para gloria del Señor. Bueno, el Espíritu Santo es que convence del pecado. Amén. Pero me ha entregado una sabiduría para poder hablarle a ellos. Ellos no son mis enemigos. Ellos son hermanos, tal vez que son víctimas de gente que no le dice la verdad. Y otros son enemigos, hombres que desde el principio han sido predestinados para que se pierdan. Así dice la Biblia, ¿no? Es verdad que de todo lo que recibimos debemos dar diezmo. La Biblia dice, honra a Jehová con todos tus bienes y frutos. Mandato para el pueblo de Israel. Y nosotros también lo tomamos. Amén. Bueno, el que pueda, porque el que siembra escasamente, escasamente segará. Amén. Pregunta simple, bendita. ¿Está correcta, sí o no? No entendí bien. Steven, ¿por qué siento guerra fuerte al hablar la palabra de Dios a un amigo? Porque es una guerra, es una batalla. Si te lo ganas, la tiniebla lo perdió y obligatoriamente tiene que haber un pleito. Ellos no se van a quedar de brazos cruzados mientras tú los atacas, ¿no? ¿Qué uno tiene que hacer cuando en tu iglesia no está la sana doctrina? Aconsejar, hablar, soltar, reprender con toda paciencia y doctrina. Steven, ¿es pecado comer arroz con leche? No. Ahora, hay unos arroz con leche que lo dan en la hora santa, que lo dan anualmente. En ese arroz con leche no participen, porque es consagrado a espíritus inmundos. Es consagrado a demonios, mis queridos hermanos en Cristo. Steven, usa el breaker. O Bracer, ¿es pecado? No,
No es pecado, amén, porque simplemente arreglar algo de tus dientes, amén, algo que no es que tú lo estás poniendo porque Dios lo hizo, sino arreglarlo por un deforme, por imprudencia tuya. Ahora, hay unos braces que lo están usando por lujo, por moda. No entre en moda, siempre se lo diremos, hermanos. No está entrando en modas, modas que extrañas, porque eso lo hacen los, lo están haciendo los impíos para llamar la atención y después venir con su diente de conejo a estar enseñándolo aquí. No, no, que después que se ponen braces vienen con, como si fueran caballos con los dientes afuera. No. ¿Por qué en República Dominicana danzan todos, corren, se sacuden la mano? Bueno, esto es una tierra de candela, aquí no hay restricción. Aquí nosotros corremos, volamos, danzamos, hacemos de todo lo que nos sea lícito en el espíritu. Amén. Aunque se entiende que muchos lo han hecho en la carne y tendrán su consecuencia. Wow, son demasiados mensajes. Santo, no puedo leer. Ustedes están escribiendo mucho hoy. Ya lo detuve, a ver si puedo leer alguno. ¿Por qué algunos cristianos solo oran al acostarse? Bueno, porque no han entrado en una plenitud de oración. La oración es constante. Y mientras más tú le coges el evangelio, más oras. Amén. Te bendiga, amado. Llámame ahorita que estoy en un live en vivo. Dios te guarde. Uno se goza con sus videos predicando y la manifestación del Espíritu Santo. Amén, amén, Samuel Rodríguez. Steven, ¿qué Dios usa más a nosotros los RT? Amado, nosotros no somos RT. Nosotros vivimos la sana doctrina. Amén, nosotros somos RT. Amén. Y Dios puede usar a cualquiera que lo busque, Dios puede usarlo. Amén. Ahora, de ir al cielo es otra cosa. Sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Amén, Lizeth Guía. Así me mantendré sencillo en nombre de Jesús. Steven, ¿por qué siento cosas raras en mi cerebro? A veces como que las neuronas sienten corriente. ¿Qué te digo, amado? Es terrible, amada, responder todas estas preguntas. Son difíciles. Es malo ser pentecostal liberal, pero si eres un liberal, estás diciendo que andas en libertinaje, andas haciendo todo, que no hay restricciones, que nada es malo, que lo único que es malo es tú tener relaciones antes del matrimonio, o sea, la fornicación. Luego no es nada hacerte nada en la cabeza, luego no es nada pintarte, luego no es nada vestir, luego no es nada besuquearte, luego no es nada. Entonces es un evangelio. Ese es un evangelio sin restricción. Un evangelio donde todo es fácil, donde solamente hay que buscar a Dios para salvarte, orar y ayunar, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál es el yugo del evangelio? ¿Cuál es la persecución que tendrás? Steven, tengo un hermano brujo que no quiere saber nada de mí. ¿Qué demonio lo pone así? El demonio con el que él trabaja, obligatoriamente. Eso es lo que hace el diablo. El Satanás es odio, rencor. Todo eso es Satanás. Amén. Hermano Rosario, le respondo, sí, por eso. ¿Cómo puedo crear un hábito en la oración? Orando. Orando, marcando las horas para orar, pero no posponga la cosa.
Voy a orar después, no voy a orar después, porque ahí es donde no oras y Satanás te puede mantener envuelto o envuelta en esa situación. ¿Qué pasa cuando uno sin hacer nada busca un pleito con uno? Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. La mansedumbre que hay en ti hará cesar grandes ofensas. Quieto y quieta. Alguien pregunta, ¿qué pasa cuando un creyente se le hace difícil tener comunión mientras ora? Bueno, ¿qué te digo? Santo es el Señor. Yo cuando los pensamientos siempre están activos, yo recomiendo que oren en voz alta. Al menos si van a presentar algo a Dios, por ejemplo, Señor, te voy a entregar un ayuno. Eso preséntalo en tu mente. Pero si tú puedes orar por los enfermos, por tu familia, ora con tu boca. Para que no haya distracción. Si no puedes orar mucho de rodillas, compaséate y ora, muévete en la habitación, en la sala, y ora, que Dios te va a escuchar. Amén. Y vuelve y arrodíllate, porque en realidad la oración es arrodillada, en señal de humillación al Eterno. Pero con tanta guerra que hay, pues tomamos unos minutos, honramos a Dios de pie, honramos a Dios con voz alta, con nuestra voz, y así podemos glorificar al Señor. Amén. Steven, hay una sierva que se quiere ir de la iglesia porque se está moviendo cosas que no son de Dios. ¿Se puede hacer eso? No. La gente para salir de una iglesia debe orar. Amén. Debe orar antes, no sea que vaya otra, pues encuentre algo peor. Amén. Aunque en los primeros días le vaya bien y luego encuentre algo peor. Ora antes de irte, porque nadie sabe si Dios te tiene ahí con un propósito esencial. Gustavo, Steven, ¿qué sucede cuando alabamos a Dios? La alabanza, amén, cambia las cosas. La alabanza rompe cadena, la alabanza pudre yugo. La alabanza enciende el campamento donde tú adoras con un fuego que aleja a los demonios. Amén. Entonces, cuando tú alabas y vives una vida de integridad, rectitud y santidad, los demonios no soportan eso, pero Dios la recibe como olor fragante para él, entonces... Amén. Es mejor es tener una alabanza continua en nuestra boca y nuestra adoración sea nuestro diario vivir, nuestro comportar, caminar. Pregunta un varón si es malo ser gay. Amado, en serio. En serio, esa es tu pregunta. Tú no tienes otra pregunta más importante, Eduardo. O Eduardo, no... Edgardo, dice Edgardo. Steven, cuando voy a predicar siento un bloqueo. Reprende, amado. Reprende y suelta los nervios. Tira para adelante. Lee mucho la Biblia para que tenga cómo desenvolverte. Hay gente que no se desenvuelven bien es porque tienen poca Biblia. No leen Biblia. Debe leer la Biblia. Steven, ¿por qué me da parálisis después de orar de madrugada? Busca un video que yo hablo con referente a eso. Amén. Un video. Sucubo se incubo, Steven Javier. ¿Cómo Dios habla? Bueno, manita, para hablarte, para responderte eso, tendría que hablarte a ti. Porque no podríamos explicar la voz de Dios. Ahora, Dios habla al espíritu,
habla nuestro espíritu y entendemos que es Él por lo que sentimos. También muchos lo han escuchado como voz y estruendo de muchas aguas, o voz de catacumba, no sé. Habla a través de las escrituras, su palabra. Steven, después que uno ore en la madrugada, ¿se puede volver a acostar? Claro que sí. Pues no vas a amanecer la noche entera despierto. Puedes acostarte nuevamente. ¿Por qué me siento depresiva? Ya tengo mucho siendo cristiana. Debes atacar, sacar cualquier cosa que te da tristeza. Debes sacarlo y no amontonarlo. Y tampoco añoñar esa tristeza, porque cuando tú añoñas la tristeza, amén, y cuando comienzas a creer que nadie está contigo, que nadie te visita, o que nadie te ama, es donde entra la depresión y espíritus se alimentan y se fortalecen. Amén, Dios bendiga a los nuevos suscriptores. Hay más suscriptores ahí, amén. Si hay nuevos que están suscritos, Dios le bendiga mucho. Bienvenidos al canal. Compartan este video, denle like, activen la campanita. Si le dan like, YouTube se lo manda a otras personas como sugerencia. Podemos llegar a más personas. Amén. Y así enseñamos más. Y wow, ojalá el mundo entero sea evangelizado de Dios y escapen por su vida. Amén. Santo. Amén, Helen Castillo, fuego. ¿En qué nombre debe ser el bautizo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué en el libro de Mateo habla de una cosa de Jesús? En el libro de Hechos también habla de los tres. En una habla de los tres, en una habla de un solo, de Jesús. Amén. Porque los judíos bautizan en el nombre de Jesús. Ya ellos lo conocen todos, son judíos. Los judíos, su misma cultura, su religión. Entonces, en los hechos, hay muchas personas que desconocen al Padre. Entonces, para hablarle del Hijo, solamente entenderían al Hijo. Entonces, habría que explicarle el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que ellos tengan curiosidad de conocer quiénes son. Hay sabiduría maligna, sí, como la que tiene Satanás. Usa la sabiduría para engañar a otros. ¿Con qué te digo Dios? Que no coma de los árboles del huerto, de los, no, Dios no dijo de los árboles, Dios dijo del árbol que no podía comer. Tony, varón, no, que un cristiano no se haga lo que no se haga nada en su cabeza, se deje los moños tranquilo, natural, se lave la cabeza y se lo deje secar tranquilo. Fuego, Dios te bendiga. ¿Qué es peor, una persona endemoniada o influenciada? Una influenciada, porque la endemoniada tú la reprendes y es libre, pero la influenciada no se va reprendiéndola. Una persona influenciada tú tienes que sentarla, sacarle todo el veneno que le introdujeron para poder ser libre. ¿Cómo vencer la lucha mental? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes? Para llevar cautivo a alguien hay que amarrarlo, esos pensamientos hay que amarrarlo y llevarlo a la fuerza, a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Qué hacemos cuando la música del mundo te atrae? Debes reprender y tener a Dios aquí en tu mente, porque esa música del mundo es llamativa y la mayoría tienen influencia demoníaca. Entonces tú, cuando escuches de deseo de cantar una música del mundo, ponte dos audífonos en los oídos y ponte a escuchar cristiana. Pero vence eso, que eso no dura mucho. Amén. Eso tú lo vences cuando tengas la disposición. ¿Cómo se sacan los espíritus de lascivia? Bueno, si se manifiesta, lo expulsamos. Pero así,
Amén. Lo que la Biblia dice, si tu ojo te ocasión de caer, sácalo de ti. Debes quitarlo, debes dejar de mirar. Si tu mano derecha te ocasión de caer, córtala, no toques. Si tus pies te son ocasión de caer, quítalo, no camines, no vayas allá. Aleluya. Se puede hacer por la vía online, una administración. Claro está que el Espíritu Santo lo dirige así. Se puede ministrar, por ejemplo, ahora mismo yo pudiese ministrarle a alguien, yo pudiera orar por alguien. Amén. Pregunta Snowy Santana. ¿Qué pasará con los que se casan varias veces? Bueno, deben de volver a su primer matrimonio, soltar cualquier acto de fornicación que estén viviendo para poder ser salvos. De lo contrario, si mueren, se van a perder, o si Cristo viene, de igual forma. Es un solo matrimonio el que Dios aprueba. Eric Valdez, Dios le bendiga, es primera vez que participo y mi pregunta es, ¿permitió Dios la pandemia? Claro, la permitió. Nada acontece si no es Dios que lo permite. Amén. Santo es el Señor. Dios todo lo permite y más si es una consecuencia de algo que han hecho. Dios envía siempre plagas así y a veces lo permite no para matar, sino para llamar la atención de muchos. Si la mujer o el hombre no quiere volver, pues se queda solo, pero sin casarse. Se queda solo sin casarse. Solo sin casarse. ¿Es malo usar crema, desodorante, perfume, reloj? No, amados, no. No es malo usar eso. Hay que andar limpio, oloroso y perfumado. Lo que no se pueden añadir acicalamientos. Amén. Tomando en cuenta las marcas de los relojes que pueden ser peligrosas. Amén. Pero solamente tener cuidado, precaución a estas cosas. También un poco de cuidado con los perfumes, que algunos son llamativos para hombres y llamativos para mujeres. Lo sé porque me preguntaron mientras yo compraba un perfume si le echaban del asunto que atraía mujeres. Entonces, con eso hay que tener cuidado porque son maestresas, espíritu de las tinieblas. Amado, no me estés diciendo que no le contesto. Amén. Yo estoy tratando de responderle a todos. Yo lo que le dije a usted que no me mande el estilo porque no puedo leerlo, porque esto va a millón. ¿Puede una madre compartir con sus hijas que se han declarado lesbianas y sus parejas? Amén. No. Usted puede compartir con ella, con su hija, pero no aceptarle pareja en su casa. No. No aceptarle pareja en su casa ni nada por el estilo. Eso es falso. Y aceptarle esa sinvergüenza. Usted va a orar por ella, usted la va a recibir como una muchacha, pero usted nunca la va a aceptar a ella como si fuera un macho. Nunca, que el Señor reprenda al diablo, hombre Jesús. Snowy, ya te respondí, Snowy, te respondí. Bendito el Señor. Dios bendiga a los hermanos. Los que comparten el video, Dios bendiga a todos esos hermanos que han dado like al video. Amén. Fuego. Terrible. Pregunta Génesis. Steven, ¿por qué me siento incómoda cogiendo oportunidades en otra iglesia que no sea en la mía que me congrego? Ah, tal vez no te sientes incómoda, tal vez al ser otra congregación. No sé, es normal. Todo el mundo se siente incómodo cuando está en otro lugar que no es su casa. Es igual que tú vengas aquí a mi casa a visitarme y yo te diga siéntate en el mueble. No te vas a venir aquí a sentar en la cama, en el cuarto, ¿no? Entonces eso es. ¿Quiénes no pueden pararse en el altar? Los que están en pecado, solamente los que están en pecado. Steven, ¿por qué siento una desconcentración al leer la Biblia? Pregunta John. Amén. Es una guerra.
Porque tú tienes que leer la Biblia como yo la leo, también en voz alta y entrándote a la historia, viendo todo lo que está pasando para que solamente tu mente capte lo que está leyendo. Amén, es así. Y si fue por infidelidad y se divorciaron, ¿se puede volver a casar? No, porque por algo Dios enseñó el perdón. Amén. Usted no puede fallar, pero si ya pasó el caso, Dios enseñó acerca del perdón, y de eso es que hay que tener cuidado, amado. Los que muchos están enseñando por ahí del recasamiento y que salvo por fornicación, hay que tener mucho cuidado con cuanto a eso. Patricia Santos, sí. Steven, ¿es obligado bautizarse para tener las manifestaciones del Espíritu Santo? No, el fruto del Espíritu tú debes de tenerlo sin bautizarte, y por esa razón te van a bautizar, por el fruto digno de arrepentimiento que vas a dar, hermanita mía, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Amén. Guerrero, ¿quién crees que bíblicamente es el ángel de Jehová? Yo creo que el ángel de Jehová es un ángel enviado por Jehová, el cual representa a Dios, ya, porque todos los ángeles son de Jehová, pero Dios tiene un ángel que lo representa, el ángel que mandaba sus misiones. Bueno, di esto que yo dije, el ángel de Jehová, o sea, el ángel que yo mando, es como dicen el mensajero de Steven. ¿Quién tú eres? Yo soy el mensajero del pastor. Soy el mensajero de fulano, soy el mensajero del rey. Eso es el ángel de Jehová. La gente cree que es Jesús porque el ángel dice que su nombre es admirable. No, el ángel no dice que su nombre es admirable. Manoa le pregunta que por qué que le dice, dime tu nombre para honrarlo. Y el ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? O sea, ¿qué es admirable de mi nombre? Ya que los ángeles no reciben honra, porque entienden que la honra, el honor, el imperio y la majestad pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que no diga que el ángel de Jehová es Yeshua. No lo diga. No, es el ángel que representaba en la antigüedad al Todopoderoso Dios. Yamilet Marroquín, si me casé y me divorcié y volví a casar antes de ser cristiana, ¿es pecado? Claro, el primer matrimonio, que es todo lo que hace el impío, es pecado, todo. El primer matrimonio que usted tuvo, ese es el verdadero, ese es su esposo hasta que él se muera. Y usted es su esposa hasta que usted muera. Amén. Dicen, no, es difícil, pero se puede. ¿Los demonios te escuchan cuando reprendes? No, Dios sí. Y Dios es el que manda la orden para que aten a esos demonios y a Satanás. Y es ahí donde se ejecuta. Dios bendiga a los nuevos suscriptores. Amén. Suscríbanse al canal, mis queridos humanos. Mariani Jiménez. Steven, soy descarriada. Yo quiero saber si yo mismo puedo hacer mi confesión de fe o tiene que ser cristiana. Tú puedes hacerla. Yo mayormente a los descarriados le digo, humíllatela al Señor, pídele perdón, porque ya más que confesar es una humillación, porque tú lo conociste y pediste tu parte de la heredad. Mariani Jiménez, vuelve hoy, dame esa noticia, dime, hoy hago esa oración y vuelvo, regresa a casa, que ya no vamos. Amén. Bienvenida Mónica Parra, bienvenida al canal, bienvenida. Espero que te sea de bendición estos estudios que damos por acá. Hoy no estamos en estudio y estamos en respuestas y preguntas. Y esperamos que te sea de mucha bendición, mi querida hermana.
¿Cómo quito las ataduras emocionales? Pensar en el pasado. Bueno, el pasado nunca podrás obviarlo, como decía Belsa ayer. No podrás olvidarlo. Lo que sí debe ser rebasarlo, ¿no? O sea, pasarlo ya. Que lo veas y no te duela. Que sanes. Debes sanar esas heridas que no te dejan avanzar. Porque esas heridas son traumas y abren puertas a demonios de odio, de rencor, de depresión, de tristeza, y te mantienen estancado en ese mundo de mentira y todo. Entonces, es mejor rebasarlo. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. Steven, se acerca el Día de la Madre. ¿A quién es que se celebra? Mire, los griegos intervinieron mucho en lo que es nuestro diario vivir. Griegos y romanos, los grecos romanos, escuche bien. Y ellos adoraban a Zeus, a los dioses del Olimpo, a Poseidón, a todo. Y la madre de todos ellos era Rea, los cuales se le llevaba regalos a ella siempre, en honor al dar los dioses a la tierra, supuestamente los dioses hombres. Amén. Y escuche, querido y estimado humano, con esto hay que tener cuidado, ya que esto se cristianizó por Constantino y los emperadores romanos y los sacerdotes de Roma que habían, que supuestamente eran sacerdotes de sus dioses, ¿no? Y ellos cristianizaron esto. Amén. Ellos cristianizaron esto. Aleluya. Y ahí, cuando usted regale el Día de la Madre en este calendario gregoriano, grecorromano, amén, usted está dando tributo a Rea. Por eso su madre debe ser honrada todos los días. Y si usted tiene cómo regalarle todos los días, pues hágalo todos los días. No debe esperar un día específico. Es Lady, ¿cómo conseguir el espíritu, el bautizo del Espíritu Santo? Oración, sometimiento a la palabra, entregado a la obra. Mayormente los que más rápido son bautizados son los que se entregan más en una adoración tan genuina que es indecible. Es algo casi inexplicable. Porque hay pastores que no corrigen ni disciplinan a nadie. Tendrán ellos sus motivos, porque la disciplina es para todo el que hace algo mal. Amén. Y la corrección también se debe hacer. ¿Qué función hace un levita? Los levitas eran los que recibían el diezmo, las ofrendas, eran los músicos, eran los que limpiaban el lugar del sacrificio de los animales y todo. Ahora nosotros llamamos levita a la gente que toca los instrumentos, porque eso era nuestra gente. Helen, Steven, ¿será que no es correcto que me planche la pollina? Es que soy muy frentona. No, amada. Tú, la mujer que tema a Jehová, esa será lavada. Amén. No, no te esté tapando ninguna. Eso déjalo como Dios lo hizo. Dios sabe por qué te hizo así. De algo te está cuidando Dios. Acuérdate que hay muchas que están dañadas por su físico. Por cómo se ven. Tú temes a Jehová y tienes mi respeto. Y tienes la admiración de Dios y la de muchos hermanos que también se mueven con nosotros para gloria y honra del Señor. Nosotros respetamos las jóvenes y las mujeres que temen al Señor. Esas son las que tienen la que le tenemos respeto y las que amamos en el Señor. Amén. Steven, si usted fuera pastor, usted no le diera parte a una mujer que se pase el blower, no se la diera, ni que se derrice, ni que use minifalda ni argollas, pero no porque la tendría al menos, sino porque le enseñaría. Será difícil que en mi iglesia haya alguien que no viva de tal forma, porque yo trato de explicarle las cosas para que entiendan sin motivo de que se ofendan. Amén. Por eso el que me ataca a mí pierde su tiempo. Yo veo a veces a alguien que comenta un mal comentario en algo, conmigo pierde su tiempo, pues yo lo elimino.
Yo no tengo que ver con YouTube. Yo no dije que no, que lo vio. A mí no me interesa lo vio. A mí me interesa que usted aprenda. Y si veo que alguien comenta, ustedes lo que están locos, bloqueado de una vez. Yo no estoy en discusiones con nadie. Lo bloqueo. Eso se lo estoy diciendo para que lo sepan. Y para los que lo van a ver luego continuamente este video, que muchos lo ven para atacarlo. Usted me comenta algo mal, yo se lo bloqueo el comentario y se lo quito de ahí. Steven, ¿puede un cristiano ir a las playas y a los ríos? Mire, la playa fue creada para nosotros. Los ríos fueron creados para nosotros. Nosotros somos los hijos. Nosotros somos los hijos de Dios. Amén. Nosotros somos los hijos del Señor. Ahora, las playas son centros nudistas. Usted va a una playa ahora y ve trasero, ve seno, ve pierna. Amén. Y muchos hombres y mujeres están peleando con estos espíritus por serle fiel a Dios, por no tocarse, por no fallar. Entonces, irían a esos lugares a buscar guerra. Por lo tanto, nosotros no vamos a esos lugares porque Satanás se ha adueñado de esas cosas y tiene la playa como si fueran centros de pornografía. Unas mujeres que parecen rinoceronte en panty, como que nada de nada. Amén. Y en la calle tú la ves y que cuidando. No, amado. Entonces mejor, por eso no evitamos. Son pastores que llevan a esa gente a su gira. Y vienen de allá los jóvenes en lascivio a pecar. Señor, reprenda. Los siete, Israel Mesa. Los siete espíritus de Dios tú lo encuentras en Isaías capítulo 11. Si mal no recuerdo. Isaías capítulo 11, ahí están los siete espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu. Ahí están los siete espíritus de Dios. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Siempre fuerte, sigan firmes en el Señor. Amén. No desmayen, que ya no vamos. Manténganse firmes, que la iglesia se va. Manténganse firmes, firmes en el Señor. Firmes. Amén. Sí, Isaías 11. A ver. Génesis, Steven, ¿puede un cristiano recibir dinero de alguien que se haya sacado un palé? Ay, santo. Buena pregunta esa. Ay. Amén. ¿Recibirías tu dinero de una persona que venda droga? Supongo que tu respuesta sería no. Si tú no sabes que él se sacó un palé, coge tu dinero y llévatelo, que no te diga. Ahora, si tú lo sabes que es algo ilícito, no lo tomes. No lo tomes. Ya, Joana, Débora, en el sueño te respondieron. La iglesia no es para intercambio de regalos. La iglesia no es para angelitos. La iglesia no es para compartir. La iglesia será llamada casa de oración. Pero la ven convertido en cueva de regalo, en cueva de ladrón, en cueva de política, en cueva de comida, en cueva de todo lo han convertido eso. Steven, ¿por qué cuando ayuno me pongo mal del estómago? Y por eso muchas veces, reprende esa malicia, reprende esa malicia. Haz una oración de reprensión, dile a Dios que te sane cualquier cosa que puedas tener. Amén. Y si no es nada que tienes, una malicia para que no ayune. Porque entonces tu ayuno destruye planes satánicos. Amén. Dios le bendiga más. Steven, los sanos doctrinas no hacen drama ni pantomima, ¿verdad? Nosotros no hacemos nada de eso, amén, porque la iglesia no es teatro. En la iglesia nosotros no buscamos entretener las personas, no la buscamos entretener. El que salva las almas, el que las convence, el que la cambia, es el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. Ese es el que cambia las vidas y lo hace de verdad. Ese es el Espíritu de Dios, el que cambia las vidas.
Amén. Santo es el Señor. Ese todo lo que hace, lo hace en serio, lo hace de verdad, porque él es el que cambia las vidas. Amén. El que cambia los corazones. Me puedes doctrinar, hija del Rey de Jehová. Dios te bendiga mucho. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. La palabra doctrina es enseñanza. Y estamos hoy enseñando muchos conocimientos para que los que no lo tienen puedan guardarlo. No, la Malta Morena no es mala. Hoy me bebí yo una. Y buena que está. Dauri Santana, ¿por qué cuando me arrodillo siento a alguien detrás de mí y no hay nadie? Reprende, porque ya deben de saber que son espíritus que causan miedo. O ora de pie. Dile, no voy a dejar de orar por nada. No dejes de orar por nada. Es que, pregunta caminando bajo orden de Dios, ¿puede un cristiano poner un colmado sin dirección de Dios? Él puede ponerlo. Es lo que no debe darle el tiempo a otra cosa, porque cualquier negocio que tú lo pongas, pues tú le oras a Dios. Si Dios no te dice que no, pues entonces sí. ¿Qué es el liberal y mundano para usted? Vivir conforme al mundo, Víctor Ariel Pérez Acosta. Vivir conforme al mundo, elevando su alma a las cosas vanas y pasajeras del mundo. Hay mucha gente atacando el diezmo en estos días y que no está activo, pero nosotros seguimos predicando el diezmo y lo vamos a seguir dando. Amén. Lice Arce, la Malta Morena es alcohol, no. Vamos a ver esta Herrera, que ya he visto esa pregunta varias veces. Steven, ¿solo la manifestación de hablar en lengua es la señal que está bautizado en el Espíritu Santo o hay otras manifestaciones? Mira qué es lo que pasa. Cristo sopló sobre los discípulos, le dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ellos hablaron en lengua. Esa es la señal más evidente de que una persona es bautizada con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, de tener el Espíritu Santo, no. Todo aquel que ora y que tiene como guía es el Espíritu Santo su guía. Pero cuando tú recibes poder, autoridad, es cuando tú hables esas lenguas poderosas, mi querida hermana. Disculpa la tardanza al responderte. ¿Puede un cristiano vender cerveza en un colmado? No, no debería venderla tampoco. Ni puede ni debe. Amén. Porque él sabe que el alcohol está prohibido porque hace daño a la salud. Y por eso nosotros tampoco la bebemos ni la tomamos. Amén. Por lo dañino que es. Y tampoco nos vamos a divariar ni soluciones ni todo, ni nos vamos a embriagar a cometer errores. La Coca-Cola, mis amados. Hay que tener cuidado con lo que voy a decir por aquí. Pero coja eso para limpiar los calderos de la arepa que usted hace. Eso está haciendo un daño terrible. Usted sabe que hace daño, que le da piedra en los riñones, que lo destruye por dentro. Entonces tenga cuidado con esos químicos y que Coca-Cola, toda esa cosa que, mire, amado, ¿usted sabe para qué usan eso? Para limpiar la batería. Esto es peligroso hablar esto por aquí. Sí, amado, los niveles espirituales se consiguen con la oración. Amén. Constante en todos. Constante en la oración. Hay que ser, amén, gente de oración. Gente de Dios, hay que ser gente de oración. Aumentar la oración, aumentarla. Lo más que podamos, hay que aumentar la oración. Pregunta la vida de Lan. ¿Los novios cristianos pueden darse beso? No, el beso
es la antesala de una fornicación. Caerán en fornicación. Amén. Si comienzan a besuquearse. Y más con estos enredos de lascivia tan fuerte que Satanás ha aumentado. Amén. Si usted está orando con ella, se tiene que mantenerse. Amén. Sin tocarla. ¿Por qué? Porque si, y si no es esa, pues la va a besar toda. Si ora con otra y también la besa, y Dios te dice que no esa también, te la va a lamber a esa también. ¿Eh? No. ¿Puede una cristiana por necesidad trabajar en banca? No, porque son juegos de azar, de apuesta. Amén, que busco otras cosas, que venda palito, bollito, maví, arenque, plátano, verdura. Para Ivette Espinosa, pregunta, ¿está bien ungir con aceites en estos tiempos? Basándonos en la palabra, es correcto. Para escoger pastores, líderes, líderes eclesiásticos, en la palabra, es correcto hacerlo. A Aris Lady Alcántara, Steven, cuando uno se levanta con una cita, ¿será que Dios quiere que le estudie? Posiblemente estúdiala. Si te levantaste con ella, léela. A mí no hay nada que más me gusta como cuando me dan una cita en un sueño. Como Jeremías 17, ahí voy yo a buscar qué dice, a ver, porque eso es terrible. Me gusta soñarme hablando en lengua, me encanta. Maura Luisa, ¿por qué la primera vez que dancé duré 5 días con dolor de cuerpo? Seguramente había una guerra espiritual y tú estabas echando ese pleito. Amén. Yo cada vez que acabo de un pleito terrible, también a lo que yo me manejo como si, cuando yo iba al gimnasio. ¿Por qué me da sueño cuando oro? Aura Mayud. ¿Sabes por qué te da sueño? Porque no estás viendo a Dios. Si tú y yo nos ponemos a hablar, amanecemos hablando, porque tú me vas a estar prestando atención y yo a ti. Ahora, ¿qué te digo? Dios es real como yo. Imagínate que él está frente a ti y no le faltes el respeto, no te duermas. Créelo que él está ahí. Créelo como una persona. Él te escucha. Yo no oro voceado como yo predico, no. Yo le hablo a Dios como le estoy hablando a ustedes. La gloria del Señor por siempre. Una hermana puede vender ropa del mundo. Si puede no hacerlo, que no lo haga. Amén, que no lo haga. Como le dije a una hermana que se quitó los tacos, que lo iba a vender, le diga, pero ¿cómo tú le vas después a decir a otra que no se puede usar si tú se lo estás vendiendo? ¿Qué creen? Amén, amén, Claribel, Dios le bendiga más. Dios bendiga a los suscriptores nuevos, suscríbanse al canal, amén. Si hay alguien que se ha suscrito por medio de este live, amén, aparezca y diga, yo me suscribí hoy para saludarle, bienvenido al canal. Aquí estaremos haciendo videos como este de preguntas y respuestas para responder algunas inquietudes, amén. Y estaremos también hablando de ocultismo, de guerra espiritual, estudios bíblicos conforme a la palabra, ¿no? Entonces estaremos para bendecirte en el nombre de Jesús con todas estas enseñanzas. En cuanto podamos para glorificar al Señor. Padre, esos hermanos que están llegando tarde, ¿eh? A ver, que meterle una disciplina. ¿Cuál es la pregunta, Judy Tapia? Que está haciendo otro hermano Fernández. Me pregunta Joan Ventura, Steven, tú has llegado a un momento de dificultad. Ay, amado, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, prepárense a recibir persecución. Así dice la Biblia. Dios bendiga a Yara Medina desde Nicaragua. Steven, ¿por qué a veces escuchamos a una persona que está hablando en español en lengua sin estarla hablando?
Amén, porque estás entendiendo, amado, estás entendiendo. Dios te bendiga, varón, que es sentir fuego en los pies. Mayormente los demonios es el área por la cual se manifiestan. Es bíblico hablar en lenguas porque de esa manera en la cual le vi a usted hablando en lengua y a otra persona traduciéndole, me dejó confundida y con mucho interrogante. Claro que es bíblico. Busque Primera de Corintios capítulo 14 en adelante y ahí se va a dar cuenta de que eso está en la Biblia. Si tu esposa tiene un espíritu de Santa Marta, te puede afectar. Claro, habrá una guerra continua. Habrá una guerra continua. Hasta Santa Marta querrá que te deje. Santa Marta no le gustan los cristianos. A la que le gustan los cristianos es Ana y Sapía, que el Señor la reprenda. Para hacer lo que haya avergonzado. Judy Tapia, no entiendo la pregunta. ¿Cómo así, Tony Gutiérrez? Que ministre por los pies y no por la cabeza. Explícame. ¿Qué tal, Chris Lapo? ¿Qué tal? Dios tal vez en este tiempo no mande espíritu malo, pero entrega algo peor, una mente reprobada para que se pierdan. Nosotros nos vestimos largo hasta los pies, no enseñamos parte del cuerpo, nos cubrimos, no causarle trompiezo a nadie. Sí, a los que están llegando tarde hay que ponerle su multa. Si un varón tiene 16 años y se enamora, ¿es porque es carnal? No, la gente puede enamorarse, ¿saben? Ellos pueden enamorarse. Ellos lo que no se pueden dejar gobernar por ese sentimiento. Ellos pueden domarlo. Decirle, bueno, te gusta la sierva, pero estás quieto. Tú tienes 16 años, no estás en edad, no estás en tiempo, no estás en nada de eso. Miguel Javier, Melquisedec fue uno que no tenía ni principio de día, ni fin de día, sacerdote por siempre, rey de Salem. No se conoce más nada de ese señor. Lo correcto de orar de la oración es la mayoría de edad. Amén. ¿Por qué la mayoría de edad? Porque de ahí es que la gente puede tomar responsabilidad para un hogar y no mucha, porque aún son muy jóvenes. Pero responsabilidad de un hogar, los 18, porque ¿qué hace una niña de 15 años orando? ¿Con quién se va a casar? ¿Para qué están orando? ¿Para desbaratarse después en un mueble, desesperado y de todo? No, ¿para que aumente la desesperación? No, negativo ese asunto. Muchachos que ni trabajan con deseo de orar. Explícame. ¿Se puede volver al primer amor? Claro, eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 2.
dejé de usar polo che, o sea, t-shirt. Ahora me curo los brazos. ¿La puedo regalar, la botón? Bote eso, amado. No se lo entrega a nadie, mucho menos a cristiano. Al menos que sea un impío que lo quiera usar. Por esto se lo da, pero a cristiano no. Gian, ¿cuál es la forma correcta de ayunar? Amén. Sin celular, a solas en un cuarto, al menos que los que trabajan tengan que hacerlo en la calle y todo así, ¿no? Y sin tener enemigos, sin mostrar a los hombres que ayunan. Gracias. Quintanilla, manda la pregunta para ver si puedo verla. ¿Se puede ayunar con el diezmo? Un mendigo necesitado, una persona que lo necesite. Ayudar, ayudar. No, dáselo de lo tuyo. ¿Por qué tiene que ser con lo del diezmo? Lo del diezmo usted lo va a llevar donde la persona que lo recibe. Y usted ve un mendigo, es de lo suyo que usted se lo va a dar. No de lo que pertenecen a Dios o a la iglesia, de lo suyo. Usted ve un mendigo, déselo de lo suyo. No lo del diezmo. Déselo de lo suyo. Amén. Usted ve una persona necesitada, déselo de lo suyo, no del diezmo. Porque la mayoría quiere darle siempre de calo a los mendigos. Amén. Quiere dárselo siempre de calo a los mendigos. De que no, yo le voy a dar, se lo voy a los mendigos el diezmo. No, pero dárselo de lo tuyo. No, se lo te, no, no el diezmo que corresponde a la iglesia. Amén. Déselo de lo suyo. Coge de lo tuyo, no. Porque todo el diezmo que de la iglesia lo quieren llevar de que a los pobres, a lo menos, no. De los pobres usted le va a dar de lo suyo. Pero el diezmo usted lo va a llevar ande va. Saori Castillo me pregunta que por qué me llaman anciano. Ay, manita, no me gusta responder esa pregunta. Amén. Me llaman anciano porque tengo 23 años. Amén. Y dicen que tengo conocimiento elevado, un conocimiento de una persona más anciana o más mayor. Ya, eso era. Creo que eso. Gloria al Señor. Tengo 13 años en el Evangelio, amada. Saori Castillo, amén, amén. Están sorprendidos por mi edad, mis hermanos. Sí, tengo 23 años, sí. Sí, por eso me llaman anciano, por la poca edad que tengo. Luego, Dios le bendiga, Dios le guarde. Dos cristianos en unión libre, si no quieren casarse, pueden dejarse aunque tengan hijos, claro que sí. Pueden dejarse, pero ¿para qué hacerlo si tienen hijos? Mejor casarse y seguir unido en Cristo, ¿no? Es malo ante Dios casarse con personas de otra raza, aunque sea pareja cristiana. ¿Cómo de otra raza? No, no es malo, amada, pues son seres humanos.
¿Cuántas veces tengo que ayunar a la semana? Ayune mínimo 2 veces, normalmente 3, y para bien 4 veces. Terrible esto. Israel Mes, amén, mi hermano, la gloria del Señor. Disculpen los hermanos que no he podido responderle la pregunta, amén. Ya casi cerrar el live. Si acaso no le puedo responder, usted me deja los comentarios de la pregunta. Me dice, hice esta pregunta y no me la respondiste. Amén, te pido disculpas cuanto a eso, pero me la dejas luego en los comentarios para yo responderte, sí, y te aseguro que te la voy a responder. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados. Vamos a terminar con las preguntas hoy. Las que restan, usted me la deje en los comentarios luego que cerremos este video para yo respondérsela personal y escrita, ya que por acá veo muchas cosas ya y no puedo verla toda. Amén. ¿Alguna persona ha visto a Dios? No, a Dios nadie le vio jamás. Moisés estuvo cerquitica. Pero el espíritu podía verlo, pero no en carne. No, los cristianos no podemos comer morcilla porque la morcilla es sangre. Y es sangre de cerdo. Y la Biblia dice que no comeremos sangre porque en la sangre está la vida del animal. Entonces no podemos comerla. Un cristiano no puede ser prestamista. Puede ser prestamista, pero no usura. No puede cobrar, no puede tomar usura el cristiano. Amén. Santo es Jesús. Jacqueline Estel, claro que sí. Jacqueline Estel, claro que sí, que tengo pastor. Siempre bajo la cobertura de mi pastor, siempre. Amén. Nunca sin permiso, nunca nada, porque eso es lo primero que comenzó. Amén. Fui ungido como evangelista el 3 de marzo del año 2012. Amén. Santo es el Señor. Exactamente, la usura está prohibida. Gloria al Señor. Varón, le hice esta pregunta. ¿Es si los cristianos debemos guardar los sábados? No, amada, no debemos guardarlos. Cristo dijo, yo soy el Shabbat. Yo soy el día de reposo. Descansen en mí. Ahora él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Catherine Michelle Toribio. Yo vivía una muchacha que tenía un cuadro, un viejo moreno y una pipa con los pies cruzados. Ella le ponía una copa con algo rojo adentro. Creo que se changó, pero en su descripción. Un espíritu indio, amén. Santo el Señor, que el Señor lo reprenda a todo. So diablo, en el nombre de Jesús. Usura es cobrar, o sea, yo date 500 y pediste 800, 700, 600. Eso es usura, la Biblia lo prohíbe.
Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos. Nada, un gozo estar con ustedes. Amén. Aquí respondiendo esa pregunta. Ahora estamos ya para cerrar este live. Estuve este rato aquí con ustedes. Sí, amén, Jacqueline. Todo por el orden. Wow, gracias por responder. Hace 3 días te vi por primera vez. Y hay algo en mí que quiere tener más conocimiento. Dios te bendiga, varón. Amén, amén, Jacqueline. ¿Dónde fue eso? ¿Fue en video? Ok. Amén. ¿En video? Ok. ¿O fue en persona? Porque también he estado predicando. El sábado, hermana, el sábado. Dice Snolly, tiene que saber. Amén. Que si lo guardas para Dios, lo guardas. Y si no lo guardas, también lo haces. Eso es sobre el sábado. Steven, hoy no te queremos dejar ir. Ustedes siempre me tienen secuestrado, pero... casi me estoy yendo, estoy pasando los días muy agotado, amado. Ya están comenzando la prédica de nuevo y ya yo me siento agitado y agotado de nuevo, nuevamente. Hoy, por eso fue que le dije a Belsa ayer que me transmita porque no podía. Y hoy casi pongo a alguien de nuevo. Pero para que ustedes no vayan a pelear, que vi a Jenny Perry ayer peleando. Steven, este live estuvo corto. Corto, tenemos 1 hora y media, mi hermanita Jenny. Pues ya comenzó Jenny Pérez a pelear, ya comenzó a pelear. Me gusta esta pregunta de Galán. Varón, ¿por qué Dios se aira? Si la ira es una obra de la carne y no del espíritu, supongo que decía. Amén. Lo que pasa es que la ira de Dios no es como la ira de nosotros. Amén. La ira de Dios es una ira santa en su potestad, en su poder y en su poderío que solamente él puede hacerlo. Él se aira, amén, con justicia, se aira con todo, amén, y no con odio y con rencor. Se aira porque advirtió, se aira porque, amén, se aira, o sea, ¿cómo te digo? Porque él está molesto por lo que tú estás haciendo, que por lo que tú estás haciendo a ti mismo te va a ir mal. O sea, él se aira porque lo que tú estás haciendo te va a ir mal a ti mismo. Es una ira como de amor, o sea, se aira. Entonces, cuando tú le fallas ya, entonces él borra de todo porque ya contigo no hay remedio. Escuche eso. Si 2 personas se juntaron en unión libre, estando en el mundo, sin conocer a Dios, antes de casarse, hay que pedirle confirmación a Dios. No, ya no, porque ustedes vienen del mundo. Ustedes se van a unir, se van a casar. Amén, porque ustedes vienen del mundo. Ahora es un matrimonio unido y aquí Dios lo va a perfeccionar en lo que haga falta. Amén. Ya Dios permitió que se conocieran y que llegaran juntos al evangelio. Steven, uno que no se ha bautizado en el espíritu, ¿puede reprender el demonio? Sí, puede. Puede reprender el demonio. Pero la autoridad, amén, es por el espíritu. Hay autoridad que son terribles con las lenguas. Mayelin Ramírez. ¿Es malo una cristiana hacer ejercicio y usar faja no recetada? Precisamente el ejercicio corporal no sirve de mucho, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué una mujer está haciendo ejercicio? ¿Para qué? Para no se le vean las grasas abdominales, para que no se le vea el qué, caída. Hay que tener cuidado porque la mujer de Dios no puede ser atractiva. Amén. Ahora de cuidarse, amén, de mantenerse, no sé, normal. Pero hay mujeres que hacen ejercicio para que se levanten los glúteos y todo. Cuidado con eso. Amén. Y esconden todo con una faja, eso es falsedad. Tanto como hacen las impías. Cuidado con eso, mis hermanitas. Amén, hermana Jacqueline, amén.
Humanos, ya. Terminamos. Fuego. Terminamos, humanos, terminamos. Terminamos, humanos, terminamos. Terminamos, humanos, terminamos. Changó es un demonio, Herrera, que el Señor lo reprenda ni lo escriba, ese diablo. Dios le bendiga, yo le guarde, mis hermanos. Denle like al video ahí, todos los que están ahí. Denle like, obligado o bomba para ustedes. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, obligado o bomba para ustedes. Amén. Si no compartieron el video, ya sé que no lo compartan porque ya terminamos, pero bomba para ustedes. Amén. Y los que llegaron tarde, después de las 8, porque a las 8 ya comenzamos, tienen que ayunar. Hagan ese ayuno mañana y entréguenselo en sacrificio vivo al Eterno. Fuego. Dios le bendiga, yo le guarde. ¿Cómo que no me vaya? Tengo que irme ya, estoy medio cansado. Luego, suscríbanse al canal ahí, denle a la campanita para que estén siempre en vivo con nosotros a las 8. A las 8 de la noche, mis hermanos. A los hermanos que no les respondí, déjenme la pregunta en los comentarios. Amén. Déjenme la pregunta en los comentarios. Y ahí yo le puedo responder. Amén. En los comentarios usted me lo deja. En los comentarios, ahí yo puedo responderle. Amén. Amén. Ahí yo lo puedo ver, luego lo reviso y le respondo las preguntas que no le pude responder. Amén. Santo es el Señor. Pues Dios le bendiga, mis hermanos, y yo le guarde la paz del Señor con ustedes. Fuego, fuego. Dios te bendiga, Leti Polanco, Víctor. Te bendiga, Francesca Pierre. Dios bendiga a Rafaelín. Dios bendiga a Karen Molina, a Obeidi, a Mónica. Dios bendiga a Eri. Víctor Ariel Pérez, Karen, Dios le bendiga. Only Guerrera, Dios te bendiga. Ava Luna, Jairo Soto. Víctor Espinar, Milton, hija del rey, Dios te bendiga, Rocío, Judy, Yudelka Moreno, Lina Arce, Elido José, Pris, Joan Ventura, Jenny Pérez, Dauri Santana, Brenda García, hermana María, Arias, Dios te bendiga, Fran Carlos Soriano, Marlin, Dios te bendiga. Amén. Jenny Abad de Galán. Amén. Génesis de Siré. Dios le bendiga. Vilma Colos Prados. Ismael López. Ismael, si Dios no existe, pues entonces desaparécete del mundo. Humano. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados. Nos veremos en una próxima. Mañana conéctense a las 8. Amén. Estén ahí temprano todos. Conéctense a las 8 para que estudiemos juntos y estén desde el principio. Vamos a ver si mañana damos el estudio. Seguimos con el estudio donde la Biblia dice eso. Vamos a ver si seguimos mañana con ese. Sí. ¿Dónde la Biblia dice eso? Fuego.
Está bien de galán, está bien fuego. Amén. Dios le bendiga siempre fuerte. Al final ganamos nosotros. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Ojalá que todo lo logremos. Siempre fuerte. Bye. Santo, santo. A las 8, mañana a las 8, amén. Mañana a las 8.